niña, si es lo que te digo. Ay, sí, mira, pero hoy está amaneciendo bien fresca, niña. ¿Quién, yo? No, la clima. ¿Qué tal, niña? Yo no me cubre más. ¿Quién dijo que Torogón? Mira, ella que la Narda y la Teishi, bonita como siempre, exótica, claro. Más buxtudas. Porque mira que este año como que me han creado las chichas a mi bono. Fíjate de que a mí me han crecido un poquito, quizás por... Es que yo uso brasier de aumento para emparejarme. Acordate que tengo una más grande que otra. Pero o sea, te dijo que ¿por qué te la vas a hacer crecer el grasier? Porque tiene aumento, mira, pues es grueso, ¿ves? No, pues sí, pero no te la has hecho crecer de verdad. Ah, no, no, no. A mí sí, porque dicen la saliva del hombre la hace crecer. O sea, chúcate, ya, mira. Yo lo que hago es que es ella que agarro, mira, chuco, pero una tiene que aprender a veces de chuquedad. Yo lo que hago cuando alguien echa una cheta, agarro un poquito, mira, porque en Anacleto no me hace nada. ¿Ves? Ah, te masajeas. Sí, me masajeo. Eso es lo que pues pasa. Sí, no es que me la trague, niña. Mira, y este Techa es el último programa y muy agradecida con toda la gente que nos apoya, que deja su buen comentario, que deja su like. Muchísimas gracias por vernos, de verdad, eternamente agradecida. Gracias a todas las personas que me encuentran en la calle y me piden fotos, me dicen, hermana, ¿qué tal? Gracias por hacernos reír. Esas son palabras que le llegan uno al alma y le dan ganas de continuar y seguirse desbarrancando. Ay, vos ni tenés alma, niña, vos el diablo te dio. Bueno, hoy lo venimos aquí a Guazapa. Les queremos que comentar que vamos a ir a la alcaldía después para ver si lo pueden llevar a un tatú, porque yo, Dios, amor. Amor. ¿Ya no te acordás dónde es que guerrías? Sí, casi se lleva el camarógrafo. Uy, qué grosero. Es que yo siempre quería saber, tenían baño ahí en los tatú, donde se hartaban, donde dormían. A mí me interesa saber todo eso. Pasmadas, hijo, no es necesario. Igual yo viví en el campo y no uno va allí a la orilla del terreno, pues, y los cuches se la comen. Sí, pero ellos no podían salir a cualquier parte porque bueno, los guardias andaban arriba, ¿va? Bueno, es que como les prometimos, aquí en Guazapa está anunciando que iba a venir para anunciar también, ¿cómo se llama? Para vender mis calendarios, hallando mis llaveros y los botones. Así que hoy estamos en baratía, sea que a dólar, hija. Así es que, porque no lo andas, señora, uno y lo andas ofreciendo. Sí, sí, mamá, yo te voy a ayudar a vender. Mira qué rica se ve la Tencha acá. Solo que se te salen los bigotes, mira, mamá. ¿Qué tal, niña Paula? Bien, digo yo. ¿Qué tal, niña? ¿Qué tal? Ya yo tenía tiempo de no verla. Pues aquí jodida, niña. Vea que sí. Le debe, ¿no? No, que ya tiempo no la miro en ninguna parte. Yo quería verla, ya que la ha habido aquí, Dios la trajo. ¿Y cómo se bajó del cielo? ¿Cómo se bajó del cielo? Más bien del infierno, hija. No, ¿verdad que yo soy santa? Pues sí, pues. Ya ve, la señora sabe, me ven realmente. Sí, ¿y qué tal está? ¿Usted aquí vive en Guazapa? Allá vivo en el... Sí, aquí vengo a comprar. ¿Del molino viene, del mamá? Molino. Ya, mira, estas tortillas son las más deliciosas. De maíz natural, nada de más... Bueno, de harinas artificiales. Yo muelo yo de harina. Cuando no muelo de esta, llevo harina. Yo muelo para mi marido. Pues sí, está bueno. Pues sí, niña. Mire, ¿y usted vive ahí en el cerro? Allá vivo en el cerro. ¿Y usted sabe por dónde quedan los tatur? No, a ver, diablo, monté. Es que yo quería conocer. ¿Y usted no fue así novia de algún guerrero? ¿Guerrillero? ¿De Chafiján? A ver, yo como cuando ese tiempo... ¿No se acuerda de la así, marina? ¿Estaba chiquita? Sí, estaba chiquita. Ah, vaya, pues cuídese mucho. Feliz Navidad y que el Señor me la bendiga. Oye. Vaya, Dios que los ayude a todos, porque es el que está con nosotros y Dios es peado. Así es. Sin Dios nada hacemos. Así me voy a poner el bozal, porque vieron que ahí veis que me dan ganas de morder a la gente. No, pero me voy a comer a yo. Adiós, mamá. Adiós, pues. Vaya, pues. Bueno, vamos a dar una pequeña ronda por aquí, por el... Miren los calendarios tan lindos de la Tencha. Es lo que se le ve algo el bigote por aquí al lado de las piernas, pero aguanta su dólar, sí, ¿verdad? Sí, pero es que es parte, el bigote es parte de la cuestión, pues. Bueno, vamos. Bueno, mira aquí en WhatsApp. Sea que le coma. Dios. El pueblito chiquito, va. Sí. Aunque tiene cantones del otro lado también, creo yo, ¿no? Así, ¿no? Le despreció manicure a las mujeres. ¿Ah? Le despreció manicure. ¿Cuál manicure? Allá en la sala de belleza salió un ese manicure. Hija, pero es que yo no me hago el manicure porque sé ya que me quedan sellas las uñas. ¿Y ustedes qué venden? No, niña, el micrófono. Pan. Enséñeme el pan. Pero este, no el otro. Ay, qué bonito. ¿Qué tal? Bien. Pela la jeta, mamá. Fíjese, pues. Ay, qué bonito. Qué rico huele, este. Mire. Huele bien. Ah, va, sí, es que es tonta. Andamos vendiendo los calendarios de la Tencha. Mire qué bonitos a dólar, mire. Por si quiere comprar, mire qué chulo.
4 motivos. ¿Van a querer, hija? Sí, no, el calendario de la Tencha va a querer a dólar, a dólar, a dólar, la bigotuda. No quiere, dólar, mamá, no quiere. Mire, ¿y desde qué hora usted sale a comprar, a vender? Desde las 3:30. Pero el pan no lo hace usted. ¿Cómo no? Mentira. Ella lo hace, mi comadre. ¿Usted hace el pan? Sí. ¿Usted hace el pan? Sí. ¿Y el sacrificado? Sí. ¿Y desde qué hora se levanta a hacerlo? Un día antes se deja hecho. Un día. A las 12 de la noche. Ya vuelta, pero, o sea, que se empieza a hornear a las 12 y a las 6 ya está. ¿A las 3? A las 3 ya está. Ah, bueno, y de 3 a 6 no se le endura. No. A mí se me endura, a mí se me endura el pan. Es que ese ya está nacido. Ese pan ya está nacido. Sí, que vaya un caballo, tómese la foto, hija. Bueno, le llevamos los ricos dulces, gelatina, territoria, barrita. Bueno, calendario no va a querer. No, hija, si no quiere, está comprando. Vaya, se le pide a toda la gente, cuando uno está hablando con otra persona, no se interrumpen las conversaciones. ¿Cuánto dijo que valía el calendario en dólar? Un dólar. Vaya, la señora la va a comprar. Muchas gracias, mamita. Gracias, mamita. Si tiene más, igual. No, pero no, porque sí, usted si quiere otra, aquí se me busca ahí. ¿Usted va a querer calendario, mamá? El calendario de la bigotuda, dólar a dólar. ¿Cómo que la bigotuda, maje? La bigotuda es la... ¿Ah? ¿Le va a comprar uno usted? ¿Va a querer calendario? Mire, ¿qué es esta foto? Ya quisieras tener ese culito, hija. ¿Verdad? Mucha ropa, dice. ¿Y qué tiene, niño? Yo no soy peperecha. ¿A dólar? ¿Qué quiere, hijo? Vaya, tómesela, pues. A dólar, amor, a dólar. Para que espante las cucas, zancudos, mosquitos, ratones, del calendario de la bigotuda, a dólar. Para que le espante la cuca a su mujer, mire. Cuando está dormida, las cucas se le pegan a uno en la boca. Ay, sí, las moscas también. ¿Ah? Para espantarle las cucas al hombre. Ah, para espantarle las cucas al hombre. Ella sabe. Para espantarle las cucas al hombre, le sirve también, sí. Para parar el tilín. Vaya, cómprenme uno, pues. Este no es, pues. ¿Y el pisto, maje? Pues ya se lo dimos. No me lo ha pagado. Sí, aquí sabe. Ratera, hueviarme lo quería. Ven, ayudándote estoy, maje. No, no me hubiera gustado. Yo siento que mucha ropa. No, hijo, tampoco. Es que si sale más desnuda le va a dar asco. Ya quisiera, maje. Gracias. El calendario, espantacucas, a dólar, a dólar. Le doy, amor. Vaya, mamá. Espéreme, le voy a enseñar los otros. Ah. Es que son de varios diferentes. Espérate. No, pero ese es donde sale más rica ella. Ese, para, por si quiere pellejear. Mira, están esos dos también, ¿ves? Mami, se la vamos a mostrar, mi. Tenía otro, para saber qué es Luis, digo. No, la más común es esta. Esa es. Esta es la que me llega. Ah, vaya, entonces es esa. Vaya, señores decentes, no le gustan viejas chulonas. No, como no. Todas para que no, vaya, mamá. Ay, para que lo ponga en el baño. Para que trabe los ojos. Vaya, vamos a una foto. ¿Va? Una foto, claro. Pero dale vuelta, hijo. No, el camarógrafo le estás tomando, hijo. Cámara, y como se le abre. A ver, la cámara. Va, hoy dele vuelta a la cámara. Sí, sí, sí. ¿O le quiere dar vuelta a la tele? Selfie, vaya, Pero que se vea usted. Bueno, gracias, vaya, a usted. Gracias. Allá, allá. Tengo que, ¿cómo se llama? La señora de aquella tienda estaba viendo también allá. Ah, ya vamos a ir. Sí, espere. También vendo, espérate que me... El botón, vende el botón también. Vendo el botón también, mire, vendo llavero para llaves, mire. Ahí tiene mi cara, ahí en la otra salgo de culito ahí, mire. Y los botones estos para que lo ponga aquí en la chicha para que su mujer se lo arranque. Ah, pero como, igual con la mujer primero. Pues sí, porque... vámonos así, esto va a ningún lugar. Ah, vaya, pues. Cualquiera, amor, espérenme, este, le voy a buscar el otro. Más bonito. Bueno, todos son bonitos. Y que no andan los tres allí, no, pues. No, y no, ya le vendía a él. El tres, vaya. ¿Cuál, amor? ¿Eh? ¿Para pellejear o solo para...? Aquí se me ve el cajón, mire. No, pero ese cajón me lo van a querer robar. Ah, sí. Va. Ese, entonces. Pues sí. Gracias. Este, más decente. Sí, más decente. Sí, va. Aquí la gente sí es decente. Se cuidan el pipí. Bochuca, mira cómo ha salido. El calendario de la Tencha, dólar, a dólar. Mira, aquí el... ¿Cómo se llama el...? Aquí en medio.
el, ¿cómo se llama? El parque. El parque. ¡Uy! Mírese de acá que Guazapa es famosa por aquello de los tiempos de la guerra, ¿va? Sí. Aquí era como lo tenían refugio el FMLN, Farabundo Martí para la Liberación Nacional, los compadres. Hubieron un montón de situaciones, lástima en nuestro país, va, pero ella que gracias al Señor ya se acabaron. Sí, primero Dios, que ya no regresen, va. No, ya no van a regresar, primero, ya no. Dios, si allá anda huyendo allá en Nicaragua. ¿Quién? Sí, no, pero ese no era, no, ah, no era, no era fundador, sí, no, no, va. Sí, sí, sí. Así que ya vamos a rezar con ustedes, mientras vamos a dar una vueltecita aquí para ir a buscar a alguna persona que sea emprendedora. Vamos a ver lugares donde comer, les vamos a enseñar una tiendita donde venden ropa, o sea que aquí hay de todo, mamá. Y vamos a ir a buscar los Catur. Mira, vamos a hacer pipí allá. Vamos. No te movas. No te movas, niña. Que nos están tomando fotos. Creo que son estatuas y dientes. Es que fíjate que vea que aquí en la alcaldía les ofrecieron un trabajo. No hay bula ni hay buey aquí en el nacimiento. El nacimiento, pero dijeron que si nosotros queríamos estar durante el día, que les iba a pagar $5. Así que aquí los tenemos que esperar, pero ahorita vamos a ir a dar una vuelta también. Ahorita no hay mucha gente aquí. Queremos ir a enseñarles una vez. ¿Qué tal, mamá? Bueno, y la bicha que se quería tomar la foto, vos. Llevamos calendario. Ah, vaya, mamá, pasen delante, mamá. ¿Qué pues quiere? Mire. Esta ay, gracias, mamá. Para su esposo. ¿La para quiere? Su esposo. Ay, gracias, pa, lo quiere activar, vea. Ah, qué caro. Ah, vaya, pues sí, ya mamá. Párese ahí a la paz. Espérame, que quiero ver esa chucha. Para que vean las dos hembras más deliciosas. Putrefactas. Ay, no, mire, este. Se me fue usted. Ay, no. Viendo al hombre estoy, mire. Es que es tonta. Viendo foto prohibida. Sí. Sí, 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 sí. No, pero es que me la he puesto para aquí. Aquí le doy. Y para pues sí, niña, sobre la vuelta. Vaya, agarre, hija, bonitas, ¿eh? Linda, sí, muchas gracias, mamá. Vaya, gracias, mamá. Calendario, Dios, de la tencha, linda. Calendario, el botón. ¿Qué tal, Colosio? Mira, ya acá vamos a ir a ver. A buscar, que ya le dijeron de una señora que es emprendedora. Porque a los otros les gusta enseñarles a ustedes eso, el emprendedurismo, ¿va? Aquí, por ejemplo, tenemos el señor Buenas, ¿quién viene la naranja? Qué rico chupa la naranja. El señor. ¿Qué tal? Buenas. Buenas. ¿Qué tal, don Fermín? Aquí bien. Aquí ¿cómo sí está? Yo bien, ¿y usted? ¿Su nombre? Juan Sebas. Don Juan Sebas. Sebas. ¿Sí? Ay, don Sebas, ¿y usted de dónde viene? De aquí mismo, de Guazapa. Aquí de Guazapa. ¿Y usted tiene naranja, lo como? No, la compro. Ay, ¿y dónde por la...? Por revenderla. Chica, pero no le sale muy, muy caro. No, más barato me sale. ¿Pero y dónde compra la fruta? Ah, la tiendona. Ah, la tiendona la sí compra, ¿no? ¿Y a cuánto vende el ciento de naranja? De una cora en delante. ¿De una cora vende el ciento? En delante, no, si es por ciento, mamás, a 10, a 15, ah, a 8. ¿Cómo no? La naranja, los melones, le llevamos la sandía, la piña, la fruta fresquita. Venga, que aquí ya está voy. Don Juan Sebas. Barata la fruta traída directamente de la tienda. Ya me salió. mira qué bonitos los zapatos del muchacho, hijo, donde los compró. Para que hacemos buena pareja. No. Sí, lástima que vos. O sea, ¿lástima él con, de qué? Vos el dueño. ¿Lástima la de qué? Porque soy bonita. Vos él el dueño. Sí, yo me veo. Vaya, belleza como de mujer. Dueño y vos la chucha, no te quedes con la puerta. Yo soy mujer trabajadora que le voy a ayudar a vender y que salgamos adelante. Mira, claro, yo no soy una mujer mantenida sin vergüenza de que y no queda, tampoco más porque se quede esperando. No, yo digo otras mujeres, yo no le voy a pedir amor, vamos a echar riata juntos, oye, bebé. Mira. ¿Ya le viste las zapatas al señor? ¡Qué bonito! ¿Dónde lo compró? Y ya le voy a comprar una más. Estas son... ¿Y dónde la compró? Estas son regaladas. ¡Ay, ¿quién se la regaló? De esas he andado buscando yo. ¿Quién se la pues regaló? Ya le vamos a conseguir una. No, una ya me dio celo. Hija, ¡ah, otra! Nuestras hijas. Sí. ¿Y cuánta estas? ¿Cuánto valen? Estas son 10 por el dólar. 10 por el ah, dólar. Ah, barata, mire la jugosa. Le salen hasta 2 vasos de jugo por cada dólar de naranja. ¡Qué la naranja, los melones! ¡Qué vendedora! ¡Me vi arriba! ¿Y de viaje cuánto que usted hace esta venta? Ah, esta venta es, no es permanente, porque cuando yo me quedo sin trabajo me pongo a hacer esta. Ah,
Ya ves. ¿Y de qué trabajo usted normalmente? Como albañil. ¿Albañil? Sí. Ay, fíjese que yo tengo las cañerías bien tapadas, no me las puedes tapar. No, amor, solo a mí, bien. Amor, solo a mí. ¿Ah? Bien, se puede. Ya ves, pues, tan llenas como de lodo. No. Ese atorada trabajo más de, caro. Atorada de alboroto. De alboroto. Bueno, muchas gracias, vaya, don Sebas. Gracias. Adiós, amor. Bien, mira, bueno. Está rico, don Sebas. Está rico y sí, porque tiene buen cuerpo. Se gusta. Mira, ay, yo ahí vamos a ir a buscar, mira. Ah, comida. Ahí venden almuerzos económicos y venden sopa de res. Ojalá que hagan ahora. Sopita, quiero. O una mi pepesca frita, mira. Ah, sí, está. Ah, quiere calendario, la señora. Calendario. Va el calendario, mamá. Mira, Fran, pero ¿cómo se quiere? Puta, hace horas que pasamos por aquí y no dijo nada. Y hasta no, no, tomó estaba. Foto. Era una selfie solo con usted. Pues sí, una, pues sí que la otra es la metida, que yo no sé por qué vino a poner. Pero este lado ponga, porque se ve que ahí lo da contra Lur. No, esa le viene. Ah, vaya. Pues. Burra la mona. Que le lleve el sapo. No va a salir bien. Vale. Pues sí, mira, pero es burra, ella es burra, es burra. Va, mire, lleve este. Mire, ya están bien bellitos, adiós, mire, bien. Es que usted voltea bien bonito. Aguanta vos la suruma que no, no tomas votos. Calendario, amor. Anda, ponete allá. Allá póngase. Qué mono, amor. El peso, hija, no se me haga la mano. Ay, vaya, vaya, güey. Y aquella, ¿por qué se está riendo? Metiche. Vaya, ojalá no salga bien. Espera. Mire, y aquí en WhatsApp. Dice mi hermana. ¿A dónde está tu hermana? Allá. ¿Y para qué quiere que vaya? Dice que vaya. ¿Pero y cuál es tu hermana? Allá. Allá. ¿Cuál? Aquella que está allá. No, 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 no. ¿A dónde? ¿A dónde? Voltea a ver, pues, hija. Que salga todo, doña Fran. ¡Cállate! Que tenemos que ir donde la hermana. ¿A dónde? Vaya, vámonos. Vaya, voy a ir donde tu hermana. Lo vamos a ir aquí nomás. Decir, de que ya va a llegar a ir, que solo mira allá a la. Pero, maje, te dio paja, no te compró el calendario. ¿Cómo no? Y me lo compró, niña, ya más. Mi canasta. Robarme quería. Qué imbécil, cuidándote los tuyos. ¿Qué tal, mamá? Don Chepe se convirtió en mujer. Ay. Mira, aquí, al alrededor de la plaza. Enfrente al parque. Enfrente al parque venden de todo. Aquí hay, ¿cómo se llama? Carolina Beauty Salón. Aquí hay de todo. Para embellecer. Pero les queríamos enseñar aquí una ventecita, Dios. Ya regresamos. Una ventecita que hay donde vende el mágico González. Buenas. Buenos días. Aquí venimos a hacer una pequeña entrevista. ¿Qué tal, amor? ¿Usted es el dueño de aquí? No. ¿Y usted es la esposa de ella? ¿Usted es la esposa de ella? No, andamos de compra. Ah, bueno. El mágico González se vino a comprar aquí. ¿Y qué anda comprando? Ya viene, qué lindo los colochos, bebé. Regáleme sí, uno, ya, papi. Ya me agarraron de base. Y así como es de colocho de arriba, también tiene las nalguitas. Tiene cola de ardilla, amor. Ahí está. No, ya estamos desplumados. ¡Ya! ¿Qué le cayeron? Ya la edad. ¿A los cuántos años le empezaron a caer? Cuente, pero que pues si uno se ve cultura general, ¿vale? Pues sí, y nadie lo va a saber. No, nadie lo va a saber. A los padres, ¿sabe qué bueno para que le retoñe? Échese alumbre. Sábila. Sábila con Romero. Romero. Sí, Romero. Ah, vaya. Al general Romero. No, mire, descascare la sábila y lo ligoso se lo pasa en todas las zanjas, tibes de arriba para abajo. Consejo sabio, consejo sabio. Tan rico que es lo ligoso de la sábila. Pues sí. Bueno, muchas gracias. Gracias, cuide los colochos, bebé. Mire, pero usted todavía está activo. Mira, soy depende, yo. Depende, ¿verdad? ¿Soy yo o el hombre tiene ojos verdes? No, lo que pasa sí, es... Sí, tiene ojos verdes. Lo que pasa es que activos hasta que nos muramos. Ah. Yo creo que hasta allá vamos, era la guerra. Hijo, y depende. Así dicen los hombres ya cuando estamos lejos. Pero es que depende la hembra rica que tenga enfrente, ¿verdad? ¿Cómo vamos a desperdiciar esto, pues? ¡Qué asco! Bien dicen que los hombres después... ¡Tabolo, hijo! Bien dicen que los hombres después de los 70 ya son como las palomas. Solo para zurrar sirven y no hay nada. Demuéstrele. No, hoy no hay nada conozco. Adiós, amor. Mira qué bonita aquí vamos a ver. ¡Buenas! Buenas, ¿qué tal, hija? Fíjese que lo dijeron que usted era bien afamada aquí, hijo. Vea que está buena la luz. Que usted era bien afamada aquí, este lugar, nos dijeron, ¿cómo se llama aquí? ¿Dónde?
Santo Cristo, hija, su negocio. Que no se variedades chinitas. ¿Ah? Variedades chinitas. Variedades chinitas. ¿Por qué le puse variedades chinitas? Porque así se llama y llama, tan metida va usted. Que mamada, yo estoy preguntando a la mujer, no, pues la entrevista. Por eso, pero como ella no te dice nada. Es que yo creo que quizás ella anda fumada, porque no, como que tú. ¿Y usted de aquí o es de allá, mamá? ¿Está vivo o está muerto? Las dos cosas. Le veo como torcido los ojos, que no la ha torcido su marido. ¿O qué? No, me falta. ¿Cómo? Sí. Mantenimiento le falta. No, mantenimiento. Bueno, y si usted necesita todos los estrenos y mantenimiento, pues aquí está la... ¿Cómo se llama usted, mamá? Karen. La Karen. La niña Karen tiene ese supuestecito de ¿cómo se llama? De ropa. Zapatos. Solo ropa vende. Zapatos, carteras. Ah, o sea, ropa y accesorios, ¿va? Aquí en el mero centro de Guazapa. ¿Desde hace cuánto tiene usted su changarrito? 19 años. Ya bastante. Pero mire, hija, ¿y por qué comenzó usted con este changarro? O sea, ¿cuál es su historia? Pues la verdad, iniciamos nomás bromeando prácticamente, no era algo así de ponerlo en práctica. Luego comenzamos a emprender con amistades. Ah, vender la gente. Sí, y el negocio inició con $30. Pero vaya, al principio usted ya tenía este local, ¿o no? No, no, nosotros acá este local lo tenemos desde hace 3 años. Ah, ¿y antes vendía en canasto o cómo? En canasto, como usted, es que yo a usted le aprendí. Ah, ya ve, la gente, o sea, es que una es como referente de ella. Y es que fíjate de que para emprender y dejar de andar pidiendo, si te fijas, muchas mujeres jóvenes con el rimero de bichos. Vaya, te voy a decir algo, está bien, voy a pedir la primera vez si me quedé sin trabajo. Bebe. Y voy a recoger el dinero y voy a ir a comprar una mi cajetilla de tomates o aguacate y lo vendo, porque acá todo se vende. Y así, lo compré una hoy, ya mañana ya me alcanza para dos y así vamos escalando poco a poco, pero la gente es huevona, mira ella con 30 así pesitos es, empezó. Pues felicidades, sí. Además, mire, lo interesante es que usted vende lo que usted gana. O lo invierte todo, o aparta la ganancia y luego reinvierte lo que había gastado antes. Así de bien, pero se gastan todo. Pero usted lo hizo porque no tenía pista, había quedado en trabajo, sin marido, ¿o qué? No, lo iniciamos porque yo quise enseñarles a mis hijas a trabajar. Entonces la niña, yo la tenía de 4 años y yo le decía, vamos a vender calcetincitos, ropa interior y la ganancia va a ser tuya. Con esto vamos a ayudarnos a comprar la leche. Así iniciamos. Entonces, luego ya no solo vendíamos calcetines, calzoncitos, sino que ya nos pedían pantalones, ya nos pedían ropa. Luego pasó la etapa y iniciamos con ropa. Para peperechas, correcto. Vas a llevar. Voy a llevar. Sí, no los estándar porque no cobro, no soy peperecha. ahorita sí ya prácticamente ya crecimos un poquito más, gracias a Dios. ¿Y el maje no le ayuda? No me ayuda el maje. Semejante, hijo de la grande guayaba, sin vergüenza. Poco hombre. ¿Y quiere que yo le dé? No. ¿Y él no le da a usted? No me da. Mire, pero no. ¿Usted está casada con él o le anda mala? No, ya divorciada. Así, con razón, ¿cómo le va a dar? Pero le da para la niña. Sí, sí. Ah, vaya, pues sí, es que usted ya no es familiar de él. No, ya no. Solo para la niña. Vaya, pero que venga, se pase para acá, mamá, para acá. Ay, chelita. Mira, vaya, pues ella le tiene todo tipo de zapato aquí. ¿Y este zapato dónde lo compra usted? Este zapato es panameño. Ah, o sea que usted pero usted ya tiene alguien que se lo provee. Sí, nosotros tenemos distribuidores ya directos. Ya ve, poco a poco uno se va haciendo de los contactos para saber cómo hacer un negocio. Porque claro. Vaya a ver cómo se hace para traer ropa. El señor le va poniendo las cosas a la gente trabajadora ya. Sí, la verdad que todo emprendimiento se pone en las manos de Dios. Así. Si no lo ponemos en las manos de Dios, todo emprendimiento fracasa. Hay altos y bajos, pero en realidad Dios siempre pone clientes, pone la gracia. Cabal. Mire, ¿esa llena cuánto valen?
Esta le cuesta 12. Vaya, mira, ya está. ¿Te quedan? Sí, crees. Te quedan, mamá. Así que si usted quiere los estrenos, ¿sí? Los estrenos para fin de año, aquí tenemos. Uy, qué mal olor. Uy, me iba a botar ya. Uy, vea, del cachimbazo que sintió. Sí. Ay, sí, me queda. Tiene que decir que lo que pasa es que ese tipo de gina, no. Ya va a decir toda la gente, ay, se la pide y no compro. Yo no puedo usar ese tipo de gina porque voy pata plana. Tengo que agarrarme el dedo, si no se me va la pata y me voy de hocico. Tengo que estar detenida. Y colón también. Sí, entonces no me... Sí. Pero ya cuando cortemos le voy a ver si cuando se opere las patas le van a ir a comprar. Ah, mire, y ahora viene bastante gente a comprarle. Sí, gracias a Dios, sí. ¿Ya tiene su clientela? Sí, ya tenemos clientela. Porque prácticamente yo no he visto otra mujer aquí, solo esta. Sí, la verdad lo que toca hacer acá en el pueblo es poca la clientela. Acá casi no tenemos muchos clientes. Pero sí, gracias a Dios. Por pequeño que es el pueblo. Ajá, por pequeño que es el pueblo. Pero para salir e ir sacándolo de la comidita es suficiente. Sí, para sobrevivir, pago del local. Para que... Ajá. Pero tenemos lo que es encomendistas a nivel nacional. Ah, o sea, lo va a dejar a delivery, que ajá, le mientan. Sí, o sea, si delivery. Yo vivo ahí en San Salvador y yo le pido algo que a mí me guste, usted lo manda. Sí, lo pero le cobran algo después del delivery, tampoco porque es la gente que va a ser gratis al delivery. O sea, sé que si es hasta departamental... Cuesta $2 el envío. ¿Qué barato? ¿Y el que se van en moto? No, lo que pasa es que el encomendista que tenemos lleva más encomiendas. Ah, entonces, pero. Eso, o sea que lo hacen a través de como un coyote. Es un coyote como que un cartero, para digamos. Un cartero le llamamos. Coyote. Coyote encomendero, coyota. Sí. ¿Algún teléfono donde la gente le puede decir, mire, hija, fíjate que estoy interesado, vi esto en la Tenche y quisiera hacer unas compritas? Sí, estamos en redes sociales, en Facebook como Elizabeth, Variedades Giselle. ¿Instagram? Instagram no. ¿Solo Facebook? Facebook y WhatsApp 7731-3515. Llamadas y WhatsApp, tenemos lo que es una bonita promoción, 24 y 31, porque las promociones no paran acá. Ajá, estamos rifando lo que son $40 canjeables, por compras, ya le digo, a través de encomiendas, nosotros tomamos el número de teléfono, el nombre de la persona, allá tenemos lo que es un buzón, acá el cliente está metiendo lo que son los papelitos. Son $40 canjeables, ya sea en ropa, zapatos, carteras. Todo lo que hay acá. Todo lo que hay acá. La rifa se va a realizar el día 31 de diciembre para que nuestros clientes, pues, no pudo comprar o sí, ya no pudo estrenar para el 31, pues, tiene la oportunidad. El otro año. Sí. Bueno, ya ves. Siempre se puede, la cosa es empezar, eso que he hecho, ay no, pero es que fíjate qué hacer, que voy a tener que sacar licencia para no sé qué, que a saber si voy a tener que ir a comprar, hija, si usted no empieza, nunca se va a hartar, y se ha regalado ya del cielo, ya no cae, mamá, el maná se acabó cuando iban para saliendo de Egipcia, hoy ya no hay, así que aproveche cuando el Señor le pone una idea y empiece sí, su negocita. Ha sido un placer conocerla, mamita linda, ya sabes, venga, ¡ay! ¡Qué bárbaro! ¡Maje, me puede matar! Acá los esperamos en Boutique Elizabeth en Guasapa. En Guasapa. Muchas gracias, mamita es linda. Un placer. Gracias, igual. La foto del hombre que me dijo. Ah, el hombre. ¿Queremos ver el sinvergüenza ese? No lo tengo, ya está bloqueado. Borrado. No, y es que me dijo que me iba a vender, el hombre que me iba a vender. Es que ustedes no lo aprovecharon, ahí lo tuvieron. El colocho. No, y esa cascajo, esa lagartija fea. No, usted me dijo que era guapo el hombre que me iba a enseñar. Ya le vamos a llamar otro. ¿Cómo lo quiere? Vaya. ¿Negro, blanco? ¿Negro? Negro. Yo lo que quisiera era color café como culebra. Como mazacuata. O sea, que arrastre la cola, como dice. No, entonces anda a buscarte al hombre elástico. No, o sea, entonces vino a buen lugar, ¿verdad? Ah, sí. Bueno. Ya regresamos con ustedes. Vamos a ir a un, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? Al tatú, a buscar al tatú. No, niña. ¿A dónde, pues? A un reportaje que siempre traemos de los United States o de las Italias. Ya regresamos. Muchas gracias, mamita linda. ¿Qué quería, mamá? ¿Qué tal, damas y caballeros? ¿Cómo están? Gertrudis Altacasa para ustedes aquí desde Milán, niña, que pues me encargó la Hortensia y la otra mujer, la Narda, que me dijeron, doña Gertrudis, ¿no nos puede regalar un pequeño
reportaje aquí para el programa. Dice, soy de Torogoso. Y por bruta le dije que sí, niña, ¿para qué puerca? Mire, las mujeres me engañaron, me dijeron, mírenle, me dijo, porque estaba yo en Milán, que tenía unos rehearsals, unos como tenía que venir a ensayar, porque la otra semana voy a dar un concierto, pues voy a estar cantando, ¿verdad? Porque yo he sido cantante, pues, de ópera, canté con la María Callas, niña. Entonces, estaba en un ensayo y me dijeron, por favor, no, urgente, que nos lo haga, mire, de bruta, acepté, mire. Total, que me dijeron, le vamos a mandar transporte porque necesitamos que nos haga un reportaje de Mónaco. Vaya, pues con mucho gusto les dije, no se preocupen, si quieren yo le hablo a Alberto, al príncipe, que me mande un carro, no es necesario que me manden ustedes. No, me dijo, nosotros, según yo, me iban a mandar una limusina. Esta niña me ha mandado un simple carro, mire que ahí voy con un montón de gentuza, que a saber quién, gente particular, niña desconocida, mire, tienen harta. El chofer es un hombre, bueno, entre hispano, yo no sé dónde puerca, niña, que el hombre diciéndome a dónde, hembra, me dijo, ¿para dónde va usted? ¿Cómo que hembra? Le dije, excuse me, yo hablándole en francés, niña, porque como yo hablo perfectamente inglés, francés, alemán, italiano, tutto, ¿verdad? Pero el hombre, discúlpeme, le dije, hablo con gente desconocida. Ahí aplasta, se me dijo el hombre, me dijo, y aquí voy, me empestó una vieja obesa, la par, niña, que me lleva aquí en Cuzucada, aquí a la esquina, que no puedo ni llegar. ¡Hágase para allá, señora! Es que la gente, ¿cómo es? Es que vamos, 3 horas de viaje, niña, me hubieran mandado una milimosina, pero no está babosada, imagínense, atrapan unos babosos que saben de dónde son, niña. Así es que les van a ver a qué hora llego. Yo ya le hablé, por supuesto, a cómo se llama, Alberto, y le dije, mira, niño, voy a llegar como a las 8 de la noche. ¡Cállese, señor! Que está ahí, no, qué gente para hablar, niña puta. Si es que, francamente, mire, no hay decencia ya en la humanidad, ¿verdad? Pero bueno, en cuanto pueda, les voy a mandar las vistas de para que conozcan Mónaco, ¿verdad? A ver si me deja Alberto que entre al palacio y grabe, porque hay otra parada y una gentuza que se viene subiendo, niña. Ay, no, son la gente obesa, de esas que echan manteca. Así es que ya vamos a llegar y con mucho gusto les vamos a hacer el video, ¿verdad? Para que conozcan Mónaco. Yo me voy a cambiar porque ya voy con esta gente a la par, niña. Un gran tufo que me han pegado y mire, más gentuza. Así es que chao, chao. Chivediamo breve, sí. Suélteme, ¿por qué me hace? Bueno, damas y caballeros, aquí llegando, pues ya a cómo se llama, a Mónaco, Monte Carlo, ¿verdad? Llegamos. Después de venir zampada en ese microbús con el gentucero, niña, me soltaron, pero que yo no sé cómo voy a regresar, porque voy a hablar por teléfono a ver si está Alberto y la Charlotte y me dejan. Si no, me va a tocar regresarme en la noche, pero como yo tengo visto, niña, un tarjetazo y me regreso, ¿verdad? Así es que vamos a conocer un poco de Monte Carlo para que vean ustedes. Venimos de noche, desgraciadamente. Yo los quería llevar a la catedral donde está enterrada su serenísima alteza, la princesa Grace, pero desgraciadamente no se puede. Vamos a ver si vemos el ¿cómo se llama? El donde se juega, el casino, ¿verdad? Que es uno de los más caros. Vamos a ir a ver un poco del palacio por fuera, porque no voy a entrar hasta adentro, porque como ando con esta gente, niña, no la van a dejar entrar a ellos, ¿verdad? Así que vamos a ver un poco aquí de Monte Carlo. Aquí estamos viendo el Grimaldi Forum de Mónaco, que es como decir el Palladium o un lugar donde dan eventos, ¿verdad? Por supuesto lleva el nombre, pues, de la familia que reina aquí, los Grimaldi. Esta avenida que va a dar hasta... Bueno, aquí hay que caminar porque no hay de otra, hijito. Aquí uno tiene que caminar si quiere conocer, porque es la única manera de hacerlo. Vamos a ver... ¡Uy! Estas son las ventas de carros, por supuesto, de Ferrari, Maserati, todo para arriba, ¿verdad? Quizás aquí lo vino a comprar aquel que lo fue a chocar, ¿no? Lindo, mire qué belleza, por supuesto, un ojo en la cara. Aquí vienen los ejes, aquí usted solo ve ese tipo de carros caminando por aquí. Impresionante, niña. Pero bueno, la gente viene a tomarse fotos, esperando, pues, ¿verdad?, comprar algo. Mira esta belleza de carro. Este es el carro que yo me quiero comprar, mire, un Rolls Royce
precioso cabal, exactamente el color que lo quiero. Pero aquí usted puede pedirlo del color que quiera. Mire, ya tenemos otro moradito. Belleza de carro, niña. Lo único que hay en El Salvador, la pueden la desmantelan a uno con todo y carro, niña. Ay, qué rico. La gente sale aquí a... Ay, qué chucho más feo, niña. Uy, no, prefiero mi Doberman, niña, definitivamente. Vamos a seguir caminando, por supuesto. Vamos a subir un poco. Vamos a subir al palacio. Vamos a pasar enfrente de donde se juega, ¿verdad? El casino. Hay muchas cosas aquí que llevan el nombre de ya sea de la familia real o de, por supuesto, el de la princesa Grace, ¿verdad? Que fue amadísima. Lástima que no vamos a poder ver la tumba, pero ni modo, aquí hay otros carros, mire qué belleza. ¿Estos serán Lamborghini o qué serán, niña? Yo como los compro, pero no sé ni qué puerca ni qué marca son las babosadas, niña. Igual que los hombres, que solo me los harto, pero no sé qué marca son, niña. Si es chino, japonés, iraní, a ver, niña. Pues si es que la galgura, pues. Ahí estamos viendo el casino, el famoso casino de Monte Carlo, donde por supuesto una jugada le queda pelón hasta el chunchucuyo, como dicen, niña. Estos son los jardines. Usted puede venir a cualquier hora, aquí es segurísimo, no hay problema. Eso sí, me estaban contando que aquí la prostitución es terrible, niña, pero dicen que por supuesto que una de estas muchachas. Si una de esas hipotas me dice, se andan buscando, pescando viejos de pista, imagínense un jeque. Al día siguiente andan comprando aquellas grandes marcas de Land Rover, ¿cómo es Land Rover? Lamborghini, otro parque. Han vendido aquello, pero caro, niña. Pues si es que así tiene que ser una, no va a vender por un pedazo de chicle lo que le ha costado toda la vida. Así es que sí es, pues. Ahí está el casino, donde se vienen a gastar, pero fortunas extravagantes, porque aquí viene gente millonaria en el puerto de aquí de Mónaco, es donde tenía Aristóteles Onassis parqueado su yate, ¿verdad? O sea, es algo, es algo fabuloso, niña, impresionante. Y de este lado está uno de los hoteles más caros de aquí, que al mismo diseño ¿cómo se llama? De donde se juega, del casino, ¿verdad? Aquí vemos el Café de Paris. Carísimo, por supuesto, ¿verdad? Y arreglado, una belleza. En el Hotel de Paris. Aquí en este parqueo se vienen a poner los domingos un montón de Ferraris, Lamborghini. Si usted puede dar una vuelta de dos cuadras, la llevan por 200 euros. Pero va sentada en un cuero fino, en un carro que definitivamente la hace verse bella, aunque sea lo más espantoso de esta vida. Bueno, aquí a mis espaldas estamos viendo el teatro de aquí, el Royal, Teatro Royal, Teatro Real. Entonces están conciertos y todo, ¿verdad? El ballet. Y aquí esta parte es por donde entra el príncipe. La demás gentuza entra por otro lado, ¿verdad? Vamos llegando aquí al divisadero, digamos, de donde se ve el puerto, donde se parquean los yates carísimos. Aquí es donde Aristóteles Onassis, como les dije, tenía su yate, ¿verdad? Y otros tantos. Estrabos de Archos también.
Y en aquella parte que vemos al fondo es donde está el Palacio Real de la familia Grimaldi, que antes era una fortaleza y luego se convierte en palacio, es donde ellos viven. Desgraciadamente ahora no podemos ir porque está cerrada la calle por una cuestión, entonces ya no pudimos ir y ya voy noche, ya estoy harta, ya me quiero regresar, niña. Bueno, aquí pues desde Mónaco, de Monte Carlo, ¿verdad? Llego hasta sus hogares, espero les haya gustado, porque aquí me voy a buscar con quién dormir, niña, porque está haciendo algo de frío, ¿verdad? Quiero dormir aunque sea un poco apapachada. Así es que nos vemos hasta la próxima, ¿verdad? Espero que les haya gustado. Un placer, Gertrudis Altacasa. Sí, niña. ¡Narda! ¿A dónde? Que no te veo. Mira, hija, aquí estamos, ya salimos del pueblo de ¿cómo se llama? Guazapa. Guazapa. Este se llama el río, ¿qué se llama usted? El río Guazapa. Ah, de Guazapa. Ah, de Guazapa, sí. Porque aquí vamos a empezar nuestra caminata para ir hasta allá arriba, a la montaña. A buscar los tatús. A buscar los tatús. Dicen que son 5, pero nosotros, como ya estamos desvencijadas, vamos a ver hasta cuál alcanzamos a llegar. Ahorita sería que nosotros no nos vamos a atravesar aquí mojadas. Vamos a esperar que venga un carro para que los pase. Nosotros somos brutas, somos inteligentes. Sí. Entonces vamos a pasar, en lo que pasamos, vayan ustedes al servicio. Eso hagan, ¿verdad? Esperemos. Fíjate que me está picando el puntillo, ni nada, ¿por qué días tengo que me pica? Parásito, ¿no? Quizás. Sí. Cállate, cállate. Ay, no, mira, casi me mojo allí, niña. Ay, Salantías, pasamos, pero bien limpios. Linda el río, a mí me gusta porque aquí vamos, seguimos nuestro camino hacia los tatús. Lo dijo el señor que lo van a enseñar. ¿Por aquí es? Lo que pasa que, mire, el señor viene en una camioneta, que es donde lo llevan. Ah. Pero nosotros teníamos ganas de, después de, antes de entrar al río, ¿sí? Teníamos ganas de hacer pupure. Entonces le dijimos al señor, adelántese, pero no le vamos a decir que debemos cagar. Entonces mejor nos venimos, le dijimos nosotros, queremos caminar un rato, unas 2 leguas que caminemos, y entonces ella que lo bajamos. Oye, señora, a ver dónde los está esperando, va, que ellos de la alcaldía que amablemente los han traído, ¿va? Cabal, el guía turístico de la alcaldía municipal de Guazapa. Mira qué bonito el macho. Mira, como ya los dejaron, porque no los vamos allí, vos. Yo creo que tal vez. ¿Vos andabas a pelo? En Caramame. ¿Andabas de pelo alguna vez? Pelo a pelo, sí, a mí así me gusta. No, tal vez, pero ¿qué le decía el animal? No es chúcaro. ¿Qué tal, hijo? Hola, amor. No voy a ser que me. Venga, papi, venga. No, no, tal vez no muerde. Métete de aquel lado. No, niña, por atrás, pasate. Espérate, lo voy a destrabar del lapita. Ay, que lo tienen amarrado, espérate. Lo tienen maniado, igual que a vos te tenían en la casa. Cabal, como mira, que ya que no tiene más pita. Dame, ahí, dame. Vale, mira, te voy a hacer más para allá. Espérate, no, ni, ¿a dónde? Ah, vaya, encármate allí. Espérate. ¡Uy, te va a patear! Son mentiras. Vení, papi. Venga. Venga. Vaya, venga. Arrímamelo. Espérate. Espérate. Hacete para acá, pasmado. Vaya, hacer la pata ahí y levantarla. Abrirla. No alcanzo. ¿Crees que no alcanzas? Espérate, te voy a ayudar. No me agarro la bisagra. Y que ese gran hueso. No, hombre, me voy a golpear. Ay, espérate, te voy a echar culata desde aquí. Vale, mira, vos pones la pata. No, mejor yo te voy a ayudar. No, te pones la pata aquí. Ajá. Esta, aquí, como que grada. Espérate, va. Vale, subiste, pasmada. Hazle fuerza. Me da miedo. Hazle fuerza, si ellos saben. Me da miedo. Apurate. Que mira este gran hueso. No, man. Si el hueso no tiene nada que ver, tras que si te has comido otro hueso. Niña, apurate, que ya no voy a entrar. ¿Y si se me mete? No, hija. Espérate, pues. Apurate. ¡Apúrate! ¡Que no va a cansar el animal! Mai, ¡no aguanto! Es que subiste la falda. Es que se me acalambró, mai. Subiste, espérate. Subiste vos, mejor yo. No, porque vos bien. Es que vos nomás. Espérate, no le pegas al animalito. Vale.
que fuera. Aquí inútil son. No podemos. Espérate, vaya, me voy a encargar de tenerlo de aquí. Vaya, no, al animal tenerlo de aquí. Subite allá, ve. Subite allí. ¿Cómo? Ya no voy a alcanzar. Hacelo para acá. Venga, amor. Hazte para acá, papá. Venga. Colabore, papi. Hazte para acá. ¡Ay! Espérate. Me va a morder. No, no. No me vayas a morder, papi, ¿te oíste? Espérate. Ay, mira, me lo vas a quebrar, te echa por eso. ¡Ay! ¡Ay, ya he trabado todo el hombre en la puerta! ¡Ay! ¡Mamada! Estoy sangrando, hijo. ¡Estúpido micrófono! Se me desgajó la parte. ¡Ay, yo todo sangrado el lomo! Me abrió completamente el animal. Yo te dije. Mejor no, mejor no, espera, que lo voy a amarrar. ¿Qué va a ir pasando? Pero si hubiera dejado, fíjate, lo que pasa que estaba para allá. Ay. Cállate. ¿Lesionada? No, me lesioné, mira, man. ¿Lesionada de guerra? No, no. Ay, espérate. Va. Amarralo bien, a ver, si me gusta, va a poner el caballo. Mamá, camine. Dele, maestro. Curate, Narda. Ufa, espérate. Espérate que... Sí, niña, las vacas son los animales más pedorros que hay en este mundo. Mira, ¿vas a creer, hija, que le pedimos al jalón al hombre ese del pícar y no quiso llevarlo? Lo dijo, las vacas caminan. No van a... No, curate, agarra la cola. Agarrarle la cola. Agarrarle la boca. Agarrarle la boca. Espérate, de este lado se la voy a agarrar. Se me tira la patada. Vaya, mamá. Vámonos. Dame palmada. Así que aquí los toca, hija, mire. Las vacas nos van a llevar jalando porque no hay de otra. Por nuestras menos, hermanas, las guías turísticas. Las guías turísticas por lo menos nos van a ayudarle. Sí. Por lo menos así te caen. Te pues sí, mira, pero qué mansita la vaquita, ¿no? Las vacas caminan, me dijo, no van en carro, mire. Es que con toda la razón, con el gran cuerpo de vaca que manejamos, hija, pero mira, ve el lado bueno de las cosas. Que así tal vez bajamos un par de libras, hermana. Pues sí, la compañera aquí amablemente lo dijo, agárrame la cola. Dios Ray, lo dio Ray, la así vaquita, que aquí lo lleva la madre, está, aguanta con la... ¿Qué fue? ¿Qué te apuré? ¿Qué fue? Ya vamos, ya vamos. Vamos, hermana. Cuídate, no se va a cagar esta babosa que nos va a caer en la cara, vos. Te va a servir, pues si te agarra hambre en el camino. A vos te gusta. Qué gracia. Acuérdate que allá en su chitoto sí, comiste. Pero no pero tostada, no aguada. Vaya, mira, hija, después de una hora de camino para arriba, por fin vamos llegando donde fue un campamento militar y guerrillero. Venga, y te desmayaste, mamá. No, niña, me quedé. Mira qué bonito, aquí estamos en este ranchito Los Navas. Aquí en Guazapa, en el cerro de Guazapa, que por cierto dicen que le dicen la India dormida, creo que me dijeron. O sea que quizás me dieron a mi chulona dormida y claro, le pusieron de la India dormida. Sí, dicen que tiene la figura de una mujer, pero como que bonita, no así como vos. Pero lo importante es que llegamos y mire la invitación, que si usted quiere venir a darse este tour, techa, llega a la alcaldía de Guazapa y ahí hay guía turística. Guía turística, no le van a cobrar. Aquí llegamos a este y lo bonito de esto, venga. Compañero. Wilson, venga. Compañero. Venga, venga, estos chuchos estaban tiernos cuando fue el conflicto. Venga, amor, venga. Ay, qué cosa más linda, ¿dónde están? Venga, papi. Es que como el macho me he sentido olor a... Ah, a perro, a bulbo, a bulbo. Mira, vamos a hacer el recorrido porque aquí me dicen de que una casa está toda balaceada. Ahí están las huellas, los vestigios. Sí, me estaba diciendo que aquí parece que fue cuartel de los guerrillos, de la guerrilla. Y de los militares. Y de los militares también, por eso es que vamos a ver. No voy a creer que nosotros somos ni de allá ni de acá, nosotros no. Solo le andamos mostrando. Nosotros andamos enseñando ya lo que pasa aquí. Por cultura general. Punto y aparte. Cúrate, compañera. Vamos a ver. Mira, aquí inclusive han puesto un... Ay, mira, un fusil de madera, como ahí está o sea, como cohete, como un dibujo de lo que pasó aquí, del conflicto. ¿Va? Niña, niña, ¿qué? Después van a decir que son matadoras. No, 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 yo ni de animales, tía. Mira, aquí vamos, qué linda la casa. Quiero ver si... Estoy medio bruta, vieras que...
Bastante, sí. Uno, dos, tres, sí, claro. Ay, mire, qué linda la casa. Es una belleza, una casa hecha de bajareque. Este no es adobe, ¿verdad? Adobe. Sí, porque el bajareque es con varas de Castilla y lodo. Este es adobe porque está hecha de puro lodo, pero están puestos los ladrillos. Mire qué lindo era. Y es de teja arriba. Aquí están, mira, los hoyos donde se pegaban las balaseadas, ¿no? Ah, de veras. Sí, todo eso, ¿ves? Haga la toma cerquita, papá. Mira, te voy a decir una cosa. ¿Será que estando dormida yo me habrán agarrado a balazos de atrás? Porque yo duermo fundillo para arriba. Me habrán agarrado a balazos porque yo tengo las nalgas llenas de hoyos también. No, hija, también la cara, o sea que a vos parejo te dieron. Ah, qué tonto. Mira, acá tenemos las fotografías de lo que fue, mira. El indio. Ah, pero ahí son, estos son guerrilleros, va. Y estos son militares. Aquellos sí. Son de la guerrilla. Ah, mire qué bonito, vea. Precioso. Y estos hipotes que estaban ahí han de estar viejos, vea. Sí. ¿Más nada de cuánto fue? 30, 40 años. Que no sería este el Sánchez Serén o Chafik, no. No, ya no tiene cariño. No, se ha dicho bonito, no. Está loca. Mire qué belleza. Las casas, ya me encantaría vivir en una casita así, mire. Ay, yo también. Mira, Tencha, ¿el qué? Es que me ha tocado el alma, me recuerda tanto a mi abuelo. Yo vivía en una casita así. Esta agua que se encuentra en el cántaro de barro y tomada, mire, con este guacal de morro, es lo más exquisito que nuestro paladar puede sentir. Sí, pero te voy a decir, es que esta agua ya viene de abajo, vea, ya no es de aquí, ay, del río de aquí, no. Ay, de nacida. Ay, nacida de aquí. Vaya, agua 100%, le puedo agarrar un poquito de agua, con permiso. Ella tiene escorbuto. ¿Se mete aquí? Obvio. Es que el de nosotros se daba vuelta. Ya déjame probar a mí primero, no es que tengas COVID. Proba. La mía agarraba hasta cabezones, solo lo soplaba así los cabezones. En los ríos, mire, hasta con zancudos, así se tomaba el agua uno en el monte. Fresca, va, fresca. Agua bendita, sabrosa, deliciosa. Y aquí en estos montes dicen que abunda el tepuiscuintle. Los venados. Tu marido, los venados. Y también la polla de monte, que es parecida como a la gallina guineya, ¿va? Así es, yo vi también bastante mariposas, pajaritos, o sea que hay bastante fauna de ella. Sí, de esas todas partes, sí. No, en algunos lugares no hay tanto pajarito. Ay, no sos tonta, mi abuela. Vamos a llegar entonces ya hasta el primer tatu que vamos a ir a ver, porque la otra está muy lejos y ya no damos para allá. Vámonos. Espérate, hija, aguantame. Asco, señora, lave el guacal, porque viera que ella hace cosas con la boca que no son muy debidas para una cristiana. Vaya, aquí vamos caminando, mire. Lo dijeron que era bien poquito y ahora aguanto las patas usted. Tengo que ver hasta arriba, allá se ve un cerro medio pelón. Que por allí es donde queda el quinto, dicen. Tú, pero el otro va a ir más al de más abajo porque ya no aguantamos las patas. Dije, aquí, mira, está jodido esto, mamá. Aquí vamos, mis hermanitas, hermanas lindas. Sherman. Buscando el tatú. Los tatús de WhatsApp. ¿Quieres que te empuje, mamá? La mata, mira que me la el toro. ¿Cuánto hay? Sobreviviendo a WhatsApp 2. Mira, acá, ¿qué fue lo que te dijo el señor guía cuando vos le dijiste y a cuáles plantitas son las que le chupan la miel? Te dijo, es que aquí, dijo, cuando es tiempo le chupan el membro, dijo. No, ¿cómo llama el árbol? Memble y mango, que
Membre. Ah, membre, membre. Yo leí otra cosa. Las abejas le chupan a los, todos los que están floreando. Ah, yo le que hoy leí otra cosa. Va a dispensar, es que hoy mal pensada. Es que está, tiene mala cabeza. Cállate, niña. Todos los domingos lo tengo. Gracias. Mire, mamita linda, estos montones aquí de piedra, no crea que son naturales. O sea, la guerrilla los ocupó para hacer trincheras acá en el Cerro de Guazapa. Información para ustedes desde Izote y Torogoz. Ay, Cristo Rey Mártir, esto está jodido. Fíjate que me estaban contando que dicen que no solo los otros hemos subido aquí, sino que dicen que ya, mi papá cree que dicen que ya había venido la niña Jenny con ¿cómo se llama? Con Freddy Celero. No, sí, con Elba. Con el esposo subieron y también venía la Mónica Casamiquela, pero dicen que ella venía con unos botines, con tacón y cómo se le ocurre usted. Allá quedó la mujer, no pudo subir hasta. Hija, que se viene con zapatos montañendo de señorita. Pero mira, aquí vamos ya. Camina, pues, niña. ¿Cuál es, vos? ¿A dónde yo? Ay, ahí se mira hasta tú. Ay, no, espérate, hijo. Siento que el recto me va a ser torcido. Un 3. Se sienta uno en algo caliente y se disfruta. Sí. Hay que traer zapato, hay que traer un subo. Se los olvidaron los bastones, fíjese los otros, porque yo creí que no era tan subido. Aquí es, niña. Sí. Yo siempre ando preparada, porque uno no sabe si le van a dar ganas de ir al pupú. Sería que traiga mi papel higiénico, hija. Mira, papel higiénico reciclable. Natural, reciclable, claro. Biodegradable. Porque somos ecológicos. Vaya, mira, aquí está el primer tatur. Ay, ay, ¿dónde se metió? Mire la cueva. ¿Llega? Ahí dice tatú número uno. Vamos a ver si quepemos, mamá. Espérate, quiero. Voy a. Voy a sacar el celular. Encender la luz. ¡Uy! Ay, se te vio. Mira ahí. Tapada la tenencia. La espérate, que quiero ver cuál es el celular mío. Ah, qué. Voy a entrar a revisar si. Ah, si no hay alguna culebra. Sí, voy a cortar. ¿O será que hay algún guerrillero todavía? No, así dale. Esa es la que hago contigo. Vaya a ver. El señor sí. Dice que va a ir a ver, por nuestra pase. Propia seguridad, va a ir primero a ver el guía. Porque acuerda que las culebras se meten en los hoyos, igual, ya ve, por eso el día cuando uno se casa, la culebra está en el hoyo. No, yo por eso me puse una tusa, así se metió. Y así hay que entrar. Así de culebra. Puta, yo no voy a poder así, vos. Ay, no creo que sea tan inútil, hija. ¿Hay algún compañero ahí? No, ahorita no hay nada. Ya. ¿Está limpio? Ya fueron todos. Voy a entrar yo primero. ¿Y se puede parar uno después allí? No, solo agachado. Voy a entrar yo primero. ¿Y cómo hago para grabar de adentro? Dame la cámara. Ah, no, métete vos primero entonces. No, porque él no ve ni. No, deme la cámara. Aquí voy a llevar yo la cámara para que vean. ¿Y cómo hago para que me graben? Por eso te digo, tiene que meterse el primero. No, vamos. No, grabanos ahorita vos desde aquí afuera que nos estamos zampando y ya cuando esté dentro yo voy a encender esto y voy a grabar con mi celular. Espérate. ¿Y qué allá se puede parar usted adentro? No, solo agachado. Pero es bastante hondo. Tiene un rango como de unos. Ah, va, entonces métase y enciende la luz allí. Ah, se puede parar uno. Hay un poquito más. Que entre este baboso primero, y si se derrumba, que se muera él y no otra. Vaya, no, espérate, si el hombre lleva, espérate. ¿Vas a entrar vos primero o entro yo? No, esta cerda no va a entrar allí. Ay, pobre. Cuidado con el micrófono, maje. ¿Vos no vas a entrar? Yo sí, yo voy a entrar de fundillo primero. No cabemos las tres, hija. ¿En ya? En el otro sí. Sí, no cabemos, mamá.
No, oye. Sí, ya quiero ver. Espérate. Espérate, que yo voy a entrar de zapato. No te veo nada, ahí está. Mira, encendió la luz de su celular, pasmada. Es que no la tengo. Alumbra para acá, la cara, la cara. Vaya, aquí estoy. De... Ah, vaya. Como aquí estuviera como para unos 12, 15, pero aquí lamentablemente. Se ha derrumbado. Se ha lavando. El agua, la tierra lo la ha tierra. Ido rellenando. Sí, por rellenado. Eso es que se ha, está que chiquito. Sea, no porque... sí. Métete pues más. Y no puedo, pasmada, que no ves que está. Para... Herido. Mejor vamos a entrar al otro que dice que es más grande. Para heridos. ¿Para no, quién? Pues, para heridos. O sea, era como hospital. Pues. Ah, oh. Para vivir todo lo que ellos necesitaban. Ah, bueno. Salite, mamá. Perdón, aquí nos está explicando el señor que sea que el tatuaje donde entró la narda no era la entrada, sino que como dice usted que era la entrada, ¿de dónde? Desde aquí. Ajá. Tenía la entrada aquí y era un... La entrada la hacían recta, va. Y aquí te formaba zigzag como una L. Pero aquí así. Aquí. Y la entrada. O sea, que era para que no se cabal. Para, o sea, que esto estaba tapado, como dice. Todo esto. Como aquí, conforme el tiempo, ha ido este, se ha lavando. Caído. Ajá, sí. Se ha caído y ha aterrado, como se dieron cuenta ustedes, ¿verdad? Está bien aterrado. Sí, ahorita lo adentro. Más que hay espacios son amontonados para 5 personas. Ay, qué rico. 3 hombres y yo, 4 hombres y yo. Sí, ¿y no, yo? Esto, no, qué asco, vos cuidando acá afuera. Esto llegaba hasta aquí como originalmente, donde había un tatú, habían posiciones adelantadas que ocupaba la de arriba. Allá están unas trincheras. Que era cuando venía el ejército, era el primero que avisaba, estaba aquí, se escondía. Esto era como para unos 15 a 12, ¿verdad? Y más que todo ocupaban para víveres, heridos, ¿verdad? Y escondite que ellos utilizaban. Ah, yo creí que aquí vivían ellos, que se metían a dormir allí, todo el gentío, o sea que no, era para, imagino que ellos dormían en tiendas de campaña era o en como los el palos. Fuerte. No, llegaban ajá. El ejército y se zampaban. Y como cerca estaba el campamento también, porque aquí estaba cerca donde había un campamento, y prácticamente donde había un campamento, había un vertiente de agua, porque adelantito del otro tatú, está otro, el vertiente de agua que le dicen la pila del varillo y la pila de la peña. Mire, ¿y la entrada con qué estaba tapada? ¿Le ponían monte o...? Sí, la entrada la camuflajeada. Está bien camuflajeada. Como acuérdese que hoy, digamos que está limpio. Y antes esto era una montaña completa, porque aquí ya sube gente a trabajar. Ahora entiendo por qué yo tengo bien peludo el fundillo, fíjese. Porque esta cueva está bien camuflajada para que nadie entre. Con ese peluzal dicen, no sé, ahí no hay nada. No, la natura, no, vos lo tenés mami. Pelón para recibir cualquier babosada. La re pelona y re lisa. ¡Uy! Por mala, por mentirosa. Bueno, vamos a ir al otro. Vaya narda. Creo que voy a enseñar una técnica de retroceso, mire. Ah, de retrorecto. Retrorecto. ¿Hay alguien ahí? Yo sí la voy a hacer, pero para arriba, fíjate. Cabal, como que sos hermana de las de ese tiempo, porque con el gorro. Pues yo me toca a mí. ¡Uy! ¡Ay, no! Ahí está Batman, ya lo vi.
¡Ay! ¡Ay! Yo creí que era un animal que me había caído. ¡Ay! ¡Recógeme la babosada, hija! Ya no la alcanzo. ¡Ay! ¡Ahí está! ¡Uy! ¡No se vaya a descalambrar esta babosada y me vaya a caer encima! ¿Qué? ¿Por qué no? Es que no te vas a poder parar. ¿Cómo no? ¿Y no decís que da vuelta una, pues? Espérate, voy a encender la luz. Sí, voy como gusano, voy caminando, mira. Y ya no vas a entrar más. Y no dicen que aquí se puede parar uno, pues. Espérate. Vaya, si querés pasarme la cámara, hijo. Te voy a dar espacio porque veas hasta donde. Pero aquí puede ir sentada una. Vaya, mire, hija. Esa es como se ve, mire. Espérate, le voy a dar vuelta a esto. Tan como culero, se le da vuelta. Hija. ¿Cómo se le da vuelta esto? Ahí está grabando. ¿Está ahí? Ay, ya, te pasma, deja darle vuelta a la cámara aquí. No, mire, no se ve. Ahí está la narda, mire. Ahí está la narda. Ahí estoy yo. Sentadas cabemos, mira. Sentadas cabemos, mire, pero es ella que no se podía trabajar. Uy, pero sí. Sí, muy con. Este es el segundo tatú. Conforme el tiempo y las tormentas lo ha arruinado. Lo ha soterrado. Sí, un aproximado de 20 personas aquí paradas. Ah, sí. Ya permanecían hasta 8 días aquí. O sea que hoy queda como el 5% del espacio. Imagínate, 8 días. Cuando había operaciones del ejército, se escondían aquí. Ajá, pura piedra. Pura piedra, ¿no? Piedra, ¿verdad? ¿Cómo va? Bueno, salgamos. Salgamos porque nos aguanta el calor. Vaya, ay. ¿No? Qué malcriada la India, ¿por qué me tiras eso? Mira, mate, si es que quiero aquí. Se, puta, empujame que me quedo trabada. Empujame el culantro. Apúrate, esa. Ay, no, que para, tengo mucha nalga, yo no me quedo trabada ahí. Bueno, los otros ya vamos aquí. Este era el mío. Sí. Uy, ni sabía que lo había dejado allí. Ayuda. Y el hombre que se hizo fue a cagar. Aquí. Bueno, mire, los otros. Apúrate, pues. Ay, cabe con las patas quebradas, mirame. Pero lo logramos, mamá. Lo logramos. Ah. Vaya, apúntenos con la cámara, hijo, dígame si los tiene ahí. Los otros hasta aquí los dejamos porque ya estamos cansadas. Lo logramos una vez más desde aquí de Guapazapa, Isote y Torogós. Cualquier cosa pueden comunicar con la alcaldía para poder venir hasta aquí, igual que los otros, ¿verdad? A conocer la historia de los tatús de WhatsApp, una gran aventura, es lo que dice, escapa a hogar. Hay que hacer turismo interno, así ¿verdad? Es. Conocer toda la historia. Ay, muchas gracias, oye. El teléfono de la alcaldía para poder hablarnos, a ver. ¿Cuál es? 7093-5910 de la alcaldía, donde ustedes pueden comunicar para que los puedan traer para acá. Así que los esperamos hasta la próxima de Isote y Torogós. Hoy si hubiera sido.